Bienvenidos a Criminología Dinámica, un podcast donde encontrarás las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Soy José Luis Prieto, comenzamos. Mis queridos amigos, hoy traemos un tema de lujo con una gran invitada. Los dejo con Mirna Zárate. Ella es criminóloga corporativa, especialista en prevención de lavado de dinero, en temas de ciberseguridad y es colaboradora de este podcast. Ya anteriormente nos ha acompañado y en esta ocasión nos trae un tema que a más de uno nos pone a temblar, porque se trata del carding, una modalidad de fraude con la que pueden dejar en ceros tu tarjeta. Disfruta del contenido y toma nota. De las personas que identifican compras no realizadas en tu estado de cuenta o te hace falta dinero en tu tarjeta, puedes estar siendo víctima de un fraude cibernético. En esta ocasión te hablaré de un delito que se encuentra con mucho auge, que es el carding. Es un fraude cibernético de tipo financiero que consiste en acceder a los datos de una tarjeta bancaria, ya sea de crédito o de débito, de manera aleatoria. Básicamente, la forma en que los defraudadores acceden a estos datos es de manera aleatoria, es decir, no tienen una víctima potencial, todo lo hacen al azar. Para conseguirlos, utilizan una serie de programas o software que mediante algoritmos generan algunas combinaciones. Los métodos que los carders utilizan para robar este tipo de información son varios. Número 1. A través de malware. Los rootkits, troyanos o backdoors son algunos de los malware utilizados para el carding. Si no se cuenta con una suficiente protección, estos virus se instalan sin permiso en el sistema para obtener acceso a la información. Una vez instalado, son varias las maneras en que las pueden engañar. Cuando reúnen toda la información que buscan, la envían a servidores remotos. 2. A través de phishing. Con frecuencia, los carders utilizan falsas páginas web que se hacen pasar por páginas legítimas para engañar al internauta y a los usuarios y así recibir su información financiera. Estos sitios parecen páginas reales y así es como logran que los usuarios revelen el número de sus tarjetas de crédito, la fecha de vencimiento, el código de seguridad y demás datos sensibles. 3. A través de mensajes de email y spam. Se utilizan para engañar al usuario y hacer que éste revele datos personales y financieros, como contraseñas o nombres. 4. A través de foros de carding. Los foros de carding son mercados que se utilizan para la realización de actividades ilegales. Es una manera de evitar utilizar malware o phishing y poder hacerse con información a cambio de dinero. Las organizaciones criminales, conocidas como bineros, comercializan la información que han obtenido de las tarjetas. El defraudador empieza a realizar operaciones con montos pequeños y recurrentes, para que pasen desapercibidos para los usuarios que no están atentos a sus gastos. En pago de servicios como Netflix, Spotify, Uber, en compras en internet, en compras de boletos de avión, son algunos de los más frecuentes. Este tipo de fraude cibernético no está tipificado como delito en el Código Penal Federal. La ausencia de un marco legal y la dificultad de rastrear su actividad hacen que en México no se persiga esta afectación económica. ¿Cómo podemos evitarlo? Todos los usuarios deberíamos llevar a cabo métodos de navegación seguros, evitar las páginas web ilegales, utilizar un buen anti-spyware, evitar anuncios pop-up, desleales, ignorar emails recibidos de remitentes que no conozcas y no abrir el spam. Asegúrate de que tienes todas las medidas de seguridad posibles en tus tarjetas, como el PIN, el chip, el límite de compras, lugares donde habitualmente la utilizas, las verificaciones, etc. Tenemos puntos importantes. El número uno es nunca perder de vista tu tarjeta. Al hacer un pago con tu tarjeta es necesario siempre la estés viendo. Los principales lugares en los que se presenta es en gasolinerías y restaurantes. Siempre se debe de pedir la terminal portátil para hacer el pago y estar muy atentos a que la tarjeta se introduzca en dicha terminal. 2. No permitir que la persona que va a cobrar digite el código de seguridad o la firma electrónica. No permitas que la persona encargada de cobrarte digite ningún dato de la tarjeta. Solo debe de capturar el monto a cobrar, que es no más de 5 dígitos. Si notas que el dependiente empieza a ver la tarjeta y anotar más de 5 dígitos,
pide la tarjeta de inmediato y reporta ante la administración. En este caso, será preferible realizar el pago en efectivo. Verificar la autenticidad en compras en línea. Si se va a realizar una compra en línea, verifica que se trate de una página segura y que utilice el protocolo HTTPS. Asimismo, que se presente el candadito cerrado en la parte izquierda de la barra de dirección del navegador. Si el banco tiene la opción de tarjeta virtual para comercio electrónico, debe utilizarse en las compras en línea y ya que ofrece mayor protección y será más fácil evitar el carding. Activa las alertas de tu tarjeta. Actualmente todos los bancos ofrecen el envío de alertas ya sea por correo electrónico o por mensaje de texto por cada pago que se realiza con la tarjeta. Estas se deben de activar y en el caso de recibir una alerta sospechosa, reportarla de inmediato al banco para que se aclare el movimiento. Entre más pronto se reporte, se tienen más probabilidades de recuperar el dinero. Para el caso de las empresas, el riesgo que se corre de recibir pagos a través de un sitio web fraudulento es muy alto. En muchos casos, el propietario de la tarjeta no pierde, pues interpone una denuncia ante el banco y lo más probable es que recupere su dinero. Pero en el caso de que la víctima sea un comercio que recibió el pago con la tarjeta fraudulenta, es poco probable que reciba el monto de la compra realizada. ¿Qué debemos de hacer si ya fuimos víctima de este delito? Cuando sospeches que has sido objeto del carding, contacta de forma inmediata con tu entidad bancaria y comunícales el problema. Si tienes un negocio online, comunica a tus clientes lo sucedido y hazles ver la importancia que tiene el que cambien sus contraseñas o cualquier otra información de autentificación en tu página. Actualiza todos tus programas para evitar agujeros en tu sistema que puedan llegar a ser usados para la instalación de nuevos malware. Espero que esta información te sea útil, ya que actualmente pues, utilizamos esta forma de pago. Otro tip que yo les puedo recomendar es que utilicen una cinta de las que no son transparentes y se la peguen en los tres, donde están los tres dígitos de su tarjeta, para que así sea más difícil que cuando estén pagando la otra persona pueda pues robarnos la información. Hasta la próxima, amigos. Gracias, mi querida Mirna, por la valiosa información que compartes con nosotros. Amigos, los invito a seguir a Mirna en sus redes sociales. En Facebook tiene un fanpage, lo encuentras como Criminóloga Corporativa Mirna Zárate. Ahí podrás conocer sus diferentes aportaciones en revistas especializadas, cursos online y muchos contenidos que comparte diariamente. Te repito la dirección, Criminóloga Corporativa Mirna Zárate. Envía tus dudas, saludos y, como yo, agradecimiento por esa vocación de ceder conocimiento a los demás. Y en una ocasión yo recuerdo que platicaba con Mirna sobre perder el miedo y lanzarse a hacer las cosas, porque ese es el mayor obstáculo al que a veces nos enfrentamos, el miedo, ese miedo que te impide tomar acción de inmediato, el miedo al fracaso, a la pérdida, a la vergüenza, a la crítica o a hacer el ridículo. Pero para alcanzar todo lo que es posible para ti, debes de tomar control consciente de tu situación y hacerte responsable de tus decisiones, y te aseguro que te vas a ir librando poco a poco de todos esos miedos que te detienen. Soy José Luis Prieto, me encuentras en criminologiadinámica.com. Hazme un favor, si no tienes nada mejor que hacer hoy, ten un excelente día.